en ese entonces, pero que ahora que estamos aquí reunidos, la situación, como les decía, se ha retornado diferente, gracias a Dios y al esfuerzo de todos estos 54 asociados y algunos que ya partieron, que Dios goce de ellos. En 1986 se sembraron 70 hectáreas de palma africana, 21 hectáreas en 1990, 70 hectáreas en 1991 y 54 hectáreas en 1994, dando por cultivadas todas. En 1992, en el periodo del presidente de la República, Rafael Leonardo Calleja, apareció la ley de modernización agrícola, siendo esta una de las causas para la venta de 41 cooperativas que ahora se encuentran en manos de los terratenientes más influyentes del país. ¿Por qué? Porque algunos compañeros de otras cooperativas tendríamos que hacer eso en venderla, sino que siempre nos mantuvimos, no porque venían personas aquí a proponernos que la vendiera, a los hombres de buena voluntad que hasta el día de hoy nos mantenemos, y a otros que han partido, no tomamos de la decisión de vender nuestra cooperativa. En 1994 hubo una demanda de los desasociados de esa, que le generó significativos gastos económicos, y gracias al señor Juan Ramón Chavarría, que recomendó a la Dios goce. Quiero decirles, compañeros, que ese hombre, no porque había quienes le ofrecían para que él se vendiera y que ese fallo se hiciera.